¿Cómo era la infancia de Byron? La infancia de Byron, él sabe lo que es sacar a los borregos, sabe lo que es piquear, cosechar, sacar leche a las vacas. ¿Y cómo? A ver, ¿de qué edad a qué edad vive en el campo? Porque yo, hasta donde le conocía a Byron, ya estaba acá en la ciudad, por así decirlo. Claro. Claro, digamos que él vivió hasta los 10 años. Luego fue, ¿en qué volvió parte de Paul? En Narancay. Narancay. Narancay bajo. La gente, bajo perfil yo me he manejado. Muy pocos saben que... los que han deducido, él es la mamá chocha. Pero siempre me ha gustado llevarme bajo perfil. Jamás me ha gustado hacerlo con bombos y platillos. De hecho, mis amigos sí son, él es la mamá chocha, él es la mamá chocha. Yo, aguanta, no, relájate, no lo hagas. No, a Byron no le gusta la fama. No me gusta. No me gusta con bombos y platillos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Hay mucha gente que me escribe y dice, eres famoso. No. Famosos son los que están en Hollywood. Conocido nada más. Un conocido ante el popular. Público que ha tenido la oportunidad, que Dios le ha brindado la oportunidad de que la gente le conozca. Entonces, en el campo creció, sabe las palabras, estas palabras. De hecho, parte de la risa es una risa de mi abuelita Mercedes. Ella tiene más o menos esa risa. ¿Y dónde estaba la abuelita Mercedes? Mi abuelita Mercedes, ella, me crié con ella. ¿En Narancay? En Narancay Bajo. ¿Y ahora dónde está la abuelita Mercedes? En Narancay Bajo. ¿Sigue ahí? Sigue ahí, de hecho yo va, mis contenidos son, parte de mi contenido es filmado allá en Narancay Bajo. Y a veces ella también ha salido. De hecho, mamita Mercedes, salga ya. No, mijo, por favor, un ratito. No, me duele las piernas. Salga. En un par de videos ella ha salido, ella botándole agua a la mamá chocha y otro también hablando ella. Ah, ya. Sí. Entonces, todo lo que se expresa como mamá chocha, de lo que se habla de piquear, de estipar, guambrachallasca, todos los términos, es porque mi abuelita sabe manejar eso. Y de hecho, la otra vez me senté un rato con mi abuelita paterna y mi abuelito paterno, y iba notando, digo, ¿saben más quichua? Claro, y esto decía, esto no dirás, esto dirás, esto. Ellos, a Dios gracias, son seguidores, les gusta lo que hacen. Eso le iba a preguntar a mamá chocha, ¿qué opinan acerca de que el nieto se ponga pollera, se vista de mujer? Para muchos les puede parecer extraño, pero... Para los que te conocemos y vemos, es tu forma de vida y de esa manera tú robas sonrisas a la gente. Sienten orgullo. Sí. Sienten mucho orgullo. Son muy seguidores. Porque ellos, a veces yo ni me acuerdo de los videos y ellos ya me están comentando. De hecho, mi abuelito Cruz, el papá de mi papá, es uno de los seguidores también. Mi familia, la otra vez tuve la oportunidad de irme a la costa, al Triunfo, porque también tengo raíces de allá, del Guayas. Guayaca. Ya, Guayaca. También allá, o sea, la mamá chocha, en Paute también, la parte de mi familia materna, también se sienten orgullosos, se sienten felices de saber que no lo ven por esa manera de que, bueno, vos te viste mujer, no, sino es mi trabajo, Dios me ha dado de esta manera de hacer el humor, como muchos cómicos. Claro. Y a veces yo hay sí muchos recibo, que se, claro, hay muchos que se visten de payasito, de hay payasito, muchos que se visten de soldadito, de soldados y más. Y cosas así, claro. Claro, de hecho, ahora que estoy más dedicada a las redes sociales, ahora que estoy haciendo más contenido, pues sí, a Dios gracias, he ido creciendo en número de reproducciones, en número de seguidores, y con ello viene lo bueno y lo malo, pero podría decir que hay más bueno que malo. Digamos, en un rango de comentarios del 1 al 10, el 0.01 es malo. Malo. Y si hay gente que, o sea, expresa de una manera suelta, por decir, bocas sueltas, ya. Hablan nomás lo que quieran. Y como hay una opción ahí de bloquear. Bloquear y eliminar comentario. Listo. Algunos sí les respondo. Hace tiempo no lo hacía. No lo contestaba. Pero ahora contesto, pues, para darle más movimiento a la página. Pero les contesto de una manera para, inteligente. Claro, para los hates, o sea, un comentario ayuda mucho. Y se mueren de iras, porque les contesto de una manera tan inteligente. O a veces digo, gracias, hijito, por lo que me dices. Gracias, papito. Que Dios te bendiga. Te mando una mucha. E imagínate, ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos hacen qué, que quizás provocar y que una también responda. Destape la ira. No, destape la ira. Pero al contrario, le doy lo contrario. Claro. ¿Para qué dar lo mismo? ¿Sí o no?
somos de la misma escuela, ¿no? Claro, yo también hago lo mismo. Claro, es que no. Y esa es la manera, creo que más sabia e inteligente, cosa que se revuelquen de ir. No logré mi comet, no logré lo que quería. No logré, porque dirán, no logré. Y les elimino, me gozo, me río. No lo tomo muy personal. Antes quizás sí, antes sí, pero todo es un proceso en la vida. Es un proceso a través de muchas cosas. Detrás de este personaje hay un Byron que ha vivido muchos procesos, que sigue viviendo, que sigue aprendiendo en la parte